Nos encontramos con Nelson Reyes, guía turístico del lago Suchitlán. Cuéntenos, Nelson, de la fauna de este bello lugar. Bueno, como embalse y presa hidroeléctrica del Cerrón Grande, tenemos una fauna bastante bonita, en el sentido de que podemos conocer muchísimas aves, ¿verdad? Entre las residentes, las aves migratorias y las que ya en su momento, a pesar de que son migratorias, ya se están volviendo residentes, en el sentido de que están anidando en el lago de Suchitlán, en Suchitoto. Ustedes pueden venir y conocer y disfrutar de un paseo en lancha y hacer un tour de avistamiento de ave, ¿verdad? Como podemos ver aquí a nuestra espalda, tenemos el pato cormorán, que ese es un ave migratoria, pero ya nosotros lo sentimos nuestro, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque él ya se destacó a vivir en la presa hidroeléctrica del Cerrón Grande y en la mayoría de sus humedales que tenemos de manera nacional en El Salvador. Bueno, sabemos de que Santa Lucía es la patrona de Suchitoto, y de hecho por ello lleva por nombre así también la iglesia de Suchitoto, ¿verdad? La iglesia de Santa Lucía. Hemos tomado a bien hacer esta pequeña pintura acá de la Virgen, porque se celebra las fiestas patronales. Sin embargo, las fiestas se celebran desde del 6 al 12 de diciembre, ¿verdad? Se hace una conmemoración y traemos a nuestros clientes, a nuestros turistas, a verla hasta el Cerro del Giote, el lugar donde los encontramos actualmente. Por ello, también desde acá se puede apreciar las elevaciones del Cerro de Guasape e incluso la iglesia, ¿verdad? Tenemos parte de la iglesia de Santa Lucía, que la podemos apreciar exactamente desde acá. Con un poquito de los binoculares, ¿verdad?, podemos apreciar la iglesia de Santa Lucía en Suchitoto, no precisamente desde el parque, sino también desde donde está la Virgen, en el Cerro Ligiote, en las inmediaciones del lago de Suchitlán, en Suchitoto. Pues quizás contarle, ¿verdad?, la historia de acá, pues ha sido algo innovador para muchas personas, ¿verdad?, porque estamos lo que es flotando, valga la redundancia del nombre del restaurante, estamos flotando dentro del lago. Nuestro restaurante está sostenido a base de barriles y está anclado. ¿Cómo surgió la idea de este bello lugar? Pues fíjese que la idea, la verdad, la trajeron de fuera de acá del
del país, ¿verdad? Vino una organización y le hizo la proposición a una asociación de pescadores y ellos fueron los que iniciaron con este proyecto. Por lo general, como nuestro plato fuerte, pues es la tilapia. Y nosotros es la base fundamental de este restaurante, pero igual le tenemos lo que es pechuga a la plancha, carne a la plancha, camarones al ajillo, empanizados y a la plancha. Y le tenemos sopa de gallina india, pero solamente por encargo, con 3 días de anticipación. Nosotros estamos desde las 11 de la mañana a las 6 de la tarde cocina. Ya si quiere, pues, quedarse un rato más, por ejemplo, tomando soda, bebidas, lo puede hacer hasta las 7 de la noche. Pues les invitamos a que nos visiten, ¿verdad? Estamos aquí ubicados en Cantón Santa Cruz. Tenemos el número telefónico para que se puedan hacer reservaciones, que es el 7174-7891. E igual si gustan venir por carretera o ya sea por lancha, pues tenemos al muchacho este de Ermitaños Tour, que los puede traer hasta acá también. Y si no, pues puede venirse aquí por Chalatenango. Bueno, que está muy bonito y algo con miedo de Naca, ¿no? Bueno, que vengan a ver, a conocer aquí, que está muy bonito. Surgió con la idea de que ya el pueblo no quería algo fuera de lo común, y ya que el hermoso lago pues nos da esa oportunidad, aquí está la idea del restaurante El Faro en San Luis del Carmen, departamento de Chalatenango, el cual puede visitarnos por el lado de Suchitoto, el cual puede buscar las lanchas del Ermitaño Tour, y por el lado de la calle Longitudinal del departamento de Chalatenango, de la cabecera, estábamos como a media hora a nuestro destino, a nuestro restaurante. Pues están invitados todos nuestros hermanos que viven en el extranjero, como aquí local, y el cual les ofrecemos el plato más buscado, es el pescado a mojarra. También les ofrecemos con cócteles, variedades de camarones, carnes, pollo, en diferentes formas, ¿verdad? Tenemos a partir de las 9:30 hasta cerramos hasta que el último cliente se quiere ir, ya sea a las 11 de la noche, a la 1 de la mañana, a las 3 de la mañana, el cliente manda. Muy buen día desde El Salvador TV. Una invitación para todos a San Luis del Carmen. Aquí tenemos la variedad de dulces típicos, los dulces de feria. Le tenemos lo que es conservas, le tenemos conserva negra, conserva blanca, le tenemos manzanilla, le tenemos jalea de manzana, la famosa chapina, lo que es la leche, el coco rallado, tamarindo, el tamarindo con chile, le tenemos también lo que es las deliciosas colaciones, las gomitas y la gran variedad de lo que se refiere a todo lo que es dulce de feria, dulce típico. Aquí los esperamos en San Luis del Carmen. Una invitación para todos. Gracias.
Los encontramos en la Plaza de Toro. Don Nelson, cuéntenos sobre este bello lugar. Bueno, San Luis de Carmen es uno de los municipios que tenemos que se realizan los eventos taurinos. Es una plaza en la que nosotros podemos visitar, ¿verdad?, en cada una de las fiestas patronales que se realizan en el municipio de San Luis del Carmen. Buenas tardes, un saludo muy especial a todas las personas que nos van a ver por medio de este reportaje, ¿verdad? Mi nombre es Luis Alonso Recinos Erazo y soy el alcalde de turno de este municipio bello que represento, ¿verdad? Contarles que ahorita estamos celebrando nuestras fiestas tradicionales, ¿verdad? Que son hoy en diciembre y también tenemos fiestas patronales que se realizan el 16 de julio. También le hago la atenta invitación a nuestros hermanos que nos están viendo en los Estados Unidos, ¿verdad? Que nos puedan visitar. Yo sé que ahora en esta fiesta no hicimos mucha publicidad porque estamos viviendo días difíciles por la enfermedad del COVID, ¿verdad? Pero igual la gente cerca de estos municipios nos han visitado y la verdad que ha estado bien bonito. Lo siento por los hermanos que no pudieron venir de San Luis del Carmen, que viven en San Salvador y en los Estados Unidos, pero primero Dios, el próximo año la fiesta sea mejor y ellos nos puedan visitar. ¡Cuidado con este animal, que ya va buscando la gerencia! ¡Eso! ¡Qué rico se siente el aire acondicionado aquí, ¿eh? Hola amigos de Julio's Tour, mi nombre es Carolina Aquino, guía turística de Julio's Tour. Nos encontramos en el municipio San Luis del Carmen, departamento de Chalatenango. Y queremos invitarlos a que nos acompañen en un próximo tour a este bello municipio. Pueden contactarnos en el WhatsApp 7349-7974 o en la fanpage de Julio's Tours. Los esperamos. Queremos darle gracias a nuestro patrocinador oficial Alianza Taxi. Recuerde que ellos se encuentran en Atlanta, Georgia y ustedes pueden adquirir sus servicios a través del 770-666-7777 o a través del 404-666-7777. Recuerden, Alianza Taxi, su mejor opción en transporte allá en Atlanta, Georgia. Les saluda Carolina Aquino. Me encuentro en este momento en Suchitoto. ¿Quieren conocer más de este bello lugar? Acompáñenos en este reportaje. Gracias.
El horario es de 3 de la tarde a 7 de la noche. Y el recorrido es de acá, saliendo de acá del parque, a retornar a la iglesia. Y regresamos acá mismo. Buenas tardes, bienvenidos, gracias por visitarnos y pues aquí les tenemos la especialidad de que son las parrilladas. Tenemos una variedad de boquitas también, ciertas marcas de cerveza, licores. Pues los fines de semana le ofrecemos lo que es la sopa de gallina, ¿verdad? Y pues es una variedad de platillos que tenemos acá. Los invito para que nos vengan a probar acá nuestro menú, pues la comida. Y tenemos los frozen, tenemos los refrescos naturales y pues y mucho más. Amigos televidentes, pues nos encontramos en Suchitoto, la capital del turismo de El Salvador, ya que precisamente aquí encontramos una oferta gastronómica, cultural, histórica, de naturaleza, la cual queremos invitarles que vengan a conocer. Nos hallamos aquí precisamente frente al Museo Don Alejandro Coto, quien fue precisamente el impulsor de este desarrollo turístico a través del Festival Permanente de la Cultura y la Paz, y que ese legado que nos dejó este gran cineasta salvadoreño continúa hasta el día de hoy. Así que queremos invitarles a que vengan a conocer Suchitoto. Estamos siempre a la orden como operadora de turismo Julio's Tours para que podamos organizar su visita a este bello lugar. Nos pueden contactar en el 7349-7974 o en la fanpage de Julio's Tours. Les esperamos. Bueno, le damos la atenta invitación a todos los que nos están viendo. Gracias a ustedes también y bienvenidos a este espacio, el Rinconcito del Sabor. Es un restaurante que, bueno, mi esposo y yo tuvimos a bien la idea ya de, bueno, en el caso de él por la experiencia como chef y en mi caso, mis estudios de administración de empresa, nace como la idea de darle vida a este espacio, esperando que en un futuro podamos tenerlo un poco más grande. Pero por ahora ese espacio bien acogedor, decidimos nosotros, bueno, montar este espacio y gracias a Dios que ha sido bastante aceptable por los clientes que hemos tenido. Estamos abiertos desde las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche, a veces un poco más dependiendo de la demanda que tenemos de los clientes. Tenemos servicio a domicilio también, eso ha sido muy bien visto por nuestros clientes. Aquí en casa ofrecemos una oferta gastronómica de comida internacional, siempre y cuando que sea comida rápida, ¿verdad? Por ejemplo, mezclando nuestra comida salvadoreña, comida americana, comida venezolana, arepas, comida italiana, mezclando pizzas, y pues nosotros estamos ofreciendo ese tipo de menú. Nos despedimos con esta bella imagen de la iglesia de Suchitoto. No me quiero ir sin antes desearle una feliz Navidad y próspero año nuevo. Hasta la próxima.